Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente. Muchas gracias por sintonizar el canal. Lautaro Macadú, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, primero que todo, al Dani, que me prestó esta guitarrita. Grande, Daniel. Esta es una guitarra bastante especial, de la cual voy a hablar un poquito. Y después con Lautaro la vamos a probar, primero cápsula del puente, ambas cápsulas, y después la del cuello. Es hermosa, loco. Hermosa, sí. Sí, este es mi modelo favorito de Telecaster, la Custom Telecaster, que viene con el double bound, ¿no es cierto? Que viene con el binding adelante, sí, y el binding atrás, en un color three tone sunburst. Pero esta guitarra tiene algo muy particular, a diferencia de cualquier otra Custom Telecaster, es que esta es una Wildwood 10 Ready to Relic Telecaster, o Relic Ready, en realidad. Vamos a poner ahí el número de serie para que la vean. La WW Wildwood 10 Relic Ready 62 Telecaster. Tío, ¿qué crees que es el Ready to Relic, Relic Ready? A ver. Tenemos distintos tipos de relicado. ¿Qué es el relicado? Es como el desgaste artificial que se le hace a una guitarra para que se vea más bacán. Eso es, claro, en términos generales. Pegarle sus raspas. Claro, claro, exacto. Que venga un poquito amarilla, sí, amarillenta, un poco oxidada, etc. Hay genios de la guitarra y de la música como Greg Cox de Wildwood que dicen que las Relic suenan mejor que las no Relic. En mi opinión suenan más abiertas. Podría ser. Suenan más abiertas que las otras. El tema de que puedan respirar, de que respire la madera y eso. Claro, hay mucho como... Hay muchos mitos también. Hay muchos mitos también, hay mucha ciutiquería también en ese tema, hay que decirlo. Pero yo, de las guitarras que he probado Custom Chop, para mí han sonado mejor las Relic. Debe ser mi experiencia. ¿Qué pasa con esta guitarra? Esta guitarra no es una NOS o no es una Closet Classic, es una Relic Ready. Wildwood estuvo 2 a 3 años con la Fender Custom Shop, con los Master Builders ahí, haciendo esta guitarra, que lo que va a hacer es que se va a envejecer mucho más rápido que una guitarra nueva, una New Old Stock, etc. Todo el hardware es Closet Classic. Y la nitrocelulosa, el acabado, es mucho más delgado. Claro, de hecho se ven los poros de la madera, pero muy claro, así como que tiene una dos capas así. Nada. Entonces, al momento del uso, si una guitarra de este tipo, con uso de un músico profesional que toca en bares, que toca en matrimonios, que toca en eventos, que hace clases, etc., una guitarra va a quedar relicada tipo Journeyman en 20 años, en 25 años. Claro. Obviamente depende del uso, ¿no es cierto? Si, claro, si alguien que la usa va a quedar hecha bolsa en 2 años. Claro, exacto. Pero en general, como los cambios de temperatura y de humedad y de presión, etcétera, que hacen que por ejemplo la nitro se craquele. Eso va a pasar muy rápido. 15, 20 años. En esta guitarra pasa a los 3 a 5 años. Esa es la diferencia. Qué buena. Sí. Vamos a leer un poquito los specs que nos da Wildwood. Relic Ready 62 Telecustom. Cuerpo de aliso de 2 piezas, tiene un brazo de arce con un diapasón de palo rosa y esta fue pedida en vez del radio 9.5 con radio 10, es decir, es un poquito más planita. Sí, se siente. Control de volumen, tono, 3 posiciones, cápsulas Custom Chop, muchas de estas las hacen generalmente Abigail Ibar, Josefina Campo y todas las genias ahí de la Custom Chop. Son increíbles las cápsulas, o sea, se toca solo esta guitarra. Sí. Yo recién estaba tocándola por primera vez y me sentí como que fuera mía. Así. Sí, yo la verdad es que yo tengo una American Vintage Reissue que es como igual estéticamente, sí, que a mí me encanta, encuentro que son increíbles, pero vamos esta y fue como puta la weá, ahora me gusta más esta. Pero de repente son las cápsulas, weá. Sí, también, pero a veces el feel general de la guitarra es... Y esta tiene unos trastes espectaculares, unos sí, narrow tall, que son delgaditos, pero son altos. Entonces son ideal para digitar. Y son como muy distinto a un medium jumbo, por ejemplo, sí, o a un extra jumbo, como Nagger. Sí. La estamos probando hoy día a través del Hi-Watt Custom 20, el Hi-Watt que no suena como Hi-Watt, por eso muchos lo odian, pero algunos lo amamos. Cápsula neck primero. Eso. Rat. ¿Ah? Rat o así limpio. No, limpio. Eso, dale, no.
sin tono. De las mejores guitarras que han pasado por el canal, había una Custom Chop 63, una azulita con un Pickguard Tortoise Shell que me la prestó Jaime. Saludos, Jaime. Me gustaba esta. Sí, sí, bueno, bueno, sí. Yo creo que la encontré la raja. Yo creo que esta es la mejor cómoda tele que ha pasado. Bueno. Nuevamente Dani por el préstamo, la vamos a acercar aquí porque esta cuestión sí es una locura. Increíble. Como que es una guitarra usada igual del año 2018, pero no sé si se abre, si sé que va a pagar esta luz, está provocando. Ahí se va. Qué lindo el Triton Sunburst, man. Sí, muy bonito. Y el binding también. Sí. Gracias, colegas, y nos vemos en un próximo video o review. Tan 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 tan.